La decisión que ha tomado la Dirección General de Pasaporte, nosotros la saludamos, porque en el mes de noviembre, tanto Kenia como yo nos reunimos con Cruz Pichardo, y precisamente una de las iniciativas que se plantearon por la ausencia, como decía el diputado Norberto, obligaba a que se tomaran decisiones. Gracias a Dios, reitero, saludamos la decisión que ya definitivamente va a contribuir a disminuir la ansiedad que hay, una gran demanda de pasaporte por parte de los dominicanos que están sobre todo en el exterior y aquellos que también quieren viajar, pero que indudablemente tenían que renovar ese pasaporte. Recientemente me tocó acompañar a dos dominicanos a la dirección de pasaporte y precisamente no se pudo hacer nada. Y esto vino como anillo al dedo para solucionar ese grave problema, porque no hay razón, en Estados Unidos nosotros duramos 10 años con un pasaporte y no hay ninguna problemática, están todos los datos biométricos ahí que permiten realmente darle continuidad a ese ciudadano. Y sobre el interés de los dominicanos de salida, hemos escuchado que hay sectores que ni el motorista quedó. Mire, no solamente los dominicanos. Y si usted se va ahora mismo a Panamá, va a encontrar que ha disminuido en un 3% la población panameña porque se ha ido a Estados Unidos. Estados Unidos abrió la frontera entre México y Estados Unidos y eso ha sido una entrada masiva de ciudadanos de Sudamérica a Estados Unidos. Entonces nosotros no somos la excepción, no somos las reglas. Por lo tanto, es riesgoso muchas veces las medidas que tomamos. Usted recuerda que aquí habían 20 yolas que salían todos los días para Puerto Rico. Ahora no están saliendo, entonces lo están haciendo de una vía normal. Por algunos países como Perú, Guatemala y Colombia que facilitan que puedan viajar a ellos sin tener que sacar visado. Entonces eso facilita también que se puedan viajar. Saludamos que sigan viajando, porque nosotros también somos inmigrantes, al igual que los que desean irse ahora. ¿No puede contar esa experiencia? ¿De quién es la cuenta? La decisión de pasaporte y lo que sea, la resolución. Sí, la situación que se vio con el tema de la licitación y la dificultad que se presentaba. Sí, mira, hay muchos factores por los cuales se ha incrementado lo que es la solicitud de la libreta de los pasaportes. Como anteriormente se habló, se han abierto varios nuevos consulados, se ha estado haciendo operativos para motivar a esos dominicanos a que entonces puedan renovar su tarjeta de pasaporte. Saludamos esa iniciativa, el director de pasaportes es un gran gerente y es algo que lo vamos a ver ya como algo normal, ya se va a tener un año de vigencia para que esos dominicanos no se sientan con esa aprensión y ese miedo de que mi pasaporte está vencido y no puedo tener la posibilidad de salir del país. Eso no es problema, solamente tienen que ir a la dirección de pasaportes para que le firmen su pasaporte y ya con eso puedan viajar. Así que saludamos esa iniciativa. ¿De algunos dominicanos? ¿Ya ni que quiero, el motorista? Mira, eso no es algo nuevo. Como dijo el compañero Ceballos, anteriormente veíamos cómo se iban en yolas, que era mil veces peor esos naufragios, cientos y cientos de personas que morían anualmente. Así que no es algo a lo que vamos a incentivar que se haga, porque es ilegal hacerlo. Lo que se quiere es que se pueda hacer de una manera legal y que los dominicanos sepamos que aquí tenemos muchas oportunidades, que aquí sí se puede, que este país cada día más y este gobierno está haciendo las vías para que se puedan desarrollar, puedan estudiar. El irse por ahí, poner sus vidas en riesgo no es la mejor forma, pero son cosas que se dan en todos los países. Siempre el país que tiene menos quiere emigrar al país que tiene más. Así que, bueno, y mandarle bendiciones a esos que están en ese camino, pero no es la mejor solución.